¡Aló! ¿Qué tal, chicos? ¡Bienvenidos! Buenas tardes, noches y toda la gente que nos está mirando en estos momentos. Oye, sí. Bueno, pues, ¿qué tal, chicos? Miren, aquí estamos con la décima séptima entrega de Club NF. Otro sabadito aquí para jugar con ustedes. Aquí nomás estamos Eric y yo ahorita. El sábado pasado también nomás tú y el Omi, ¿verdad? Sí, parece que yo soy el único responsable de ese grupo. Se está deshaciendo el grupo, Eric. Telly no ha vuelto. Yo estoy aguantando el grupo bajo mi sombra. Telly no ha vuelto, apenas está de regreso, pero ya viene, chicos. La Telly nomás para no estar con nosotros se fue a Europa. El Pedro le dio diarrea y no pudo venir para acá. El Omi se quebró la espalda nada más para no estar aquí. El Omi se quedó crippled, chavos. Cuando lo vuelvan a ver, va a venir así en silla de ruedas arrastrándose. Dice aquí, ¿qué tal, chavos? ¿Qué tal, DJ Master? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás, Trey? Que nadie join, claro que sí te puedes unir, Trey. Ahorita, de hecho, vamos a arreglar vamos a agregar ahí el ID del torneo. Uh-huh. En el layout para que lo puedan ver ahí. Pues ahí está, miren, en pantalla. De hecho, no sé si lo puedes poner de una vez, Eric, para uh-huh. ahí en el mira, layout, la parte de abajo les voy a pasar el ID del torneo para que se puedan incorporar. Sí, ahí en el layout donde dice agréganos, ahí vamos a poner el número del torneo para que puedan entrar. Pero así es, chicos, aquí ahorita pues el club está corto, pero el martes ya probablemente ya está el equipo completo. Telly ya viene de regreso. Omi probablemente ya se compró una espalda nueva. Y Pedro, pues, quién sabe, Pedro siempre tiene la red de vez en casos acá inesperados. Pero fíjate que es, el torneo también es simultáneo. El torneo es simultáneo también. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Sepa. Estamos igual entonces, quién sabe. Es que, mira, está curioso. Porque dentro del equipo somos los únicos dos miembros del equipo que no tenemos Switch, así que no tenemos. Oye, es verdad, sí, cierto, estamos a la deriva aquí. Estamos usando Switch prestado, no sabemos cómo moverle, tuvimos que hacernos una cuenta para ver qué. Dice Trey, where do I go? Trey, te metes a los torneos, buscas el torneo en. Buscas por la ID. Ajá, buscas el torneo por el código que está ahí abajo, ahí en el layout lo pueden ver. Aquí en la parte de abajo. Ah, mi brazo se está... cortó. Mi brazo se corta, pero el tuyo sí se ve. En la parte de abajo pueden encontrar el ID del torneo para que se puedan incorporar. Ahí entran la opción de torneos que tiene Mario Kart 8 Deluxe Online. Y ahí pueden participar. Oye, sí, vele entrando. ¿Quieres participar? Claro que yes. Oye, ¿por qué no se oye? ¿No se oye? Bueno, o sea, aquí en las bocinas estas. Oye, sí, espera. Parece que no se oye la música del juego. ¿En la transmisión? La transmisión, a ver, revisa. No, la transmisión sí, creo que es aquí nada más en... A ver, vamos a ver. Ah, bueno. Por mientras ves cogiendo tu mono. Yo me quedo con Luigi. Ahí vamos, toda la gente quiere esa. Sí, la música del juego. No. Okay, hay que ver qué onda con la música del juego. Igual, mientras tanto, vamos uniéndonos, vamos incorporándonos. La gente, aquí abajo, usen el código para entrar en el torneo, para que juguemos juntos en el torneo, aquí en Club NF. ¿Qué pasó? Es algo de la... Mi pregunta es si es algo ahí de los controles o si se tiene que conectar el auxiliar aquí a nada. ¿Auxiliar? Ah, a ver, no, intenta. No, porque este está aquí, ¿verdad? Sí, cierto. ¿El qué? Está raro que no se escuche. Ajá. A ver, aguanta y entrate en la... ¡MacRox! Acaba de llegar. ¡Qué chingón, Mario Kart! Sí, mira, vamos a jugar Mario Kart 8 Deluxe. Ahorita estamos esperando para que la gente se vaya uniendo, para que se vayan incorporando. Entren al torneo utilizando el ID que pueden encontrar en la parte de abajo de la pantalla. Acaban de ver el hermoso boot del Franco. Y en estos momentos vamos a incorporarnos. Ahorita yo voy a usar a Luis. Mi compañero quién sabe qué va a usar.
Ahorita vamos a hacer, mira, la regla del torneo va a ser libre. Vamos a hacer con carreras ilimitadas para que la gente vaya participando y que no haya problema en la, en lo que se vayan incorporando por el momento. Sí, pero bueno, de aquí esto se escucha bien, esto se escucha bien, pero lo que no se escucha. Y bueno, pues vamos a aprovechar para entrar al torneo. ¿Qué es lo que viene? Lo bueno es que no te ustedes escuchen. Ahí está, a ver. Yo ya elegí al Luigi. Ahí está, mire, creo que ya se empieza a escuchar. Sí, mira. Ok, ok, sí, perfecto, perfecto. Ya se escucha. Sí. Hello there, hola, 2-5 Coyote. Bien, se escucha hermoso. Can you give the code, please? El código está en la parte de abajo. Aquí, en la parte de abajo, dice agréganos el ID. Y ahí pueden incorporarse con nosotros. Así es. How's everyone doing today? Estamos bien, Dustin. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va? How's everyone doing today? Andas a... saludos, Dustin, también. Mira, aquí andamos. Aquí, disfrutando el sabadito, listos para mañana. Para nuestro super evento, chicos, si ya compraron su boleto, si no lo han adquirido todavía, hoy es el último día para adquirir su entrada. Y para el Meet and Play. Y son las últimas entradas, que se apuren en este momento para que ya vayan consiguiendo las entradas. Va a ser en Old Sox, que es un Beer Garden, está por Venustiano Carranza, si no me equivoco. Casi no me sé bien los rumbos, fíjate allá. Sé dónde queda, pero no me sé las calles. Los Pinos, ok. Está cada vez por la parte de Los Pinos para que consigan su boleto, chicos. Ahí van a estar, pues, si les gustan los videojuegos, si les gusta el rollo del streaming, ahí van a ver varios. ¿Te acuerdas del prostíbulo que se convirtió en antro y después se convirtió en antro grupero? Ahí es donde va a ser. Pero bueno, chicos, para que vayan, ahí busquen el evento en Facebook, consigan su boleto y ahí nos pueden ver a nosotros, nos van a conocer, van a poder saludarnos, van a poder conocer ahí a otros streamers también. Van a poder ver nuestras piernas. Va a ser interesante toda la dinámica que va a haber, ¿no? Así que no se lo vayan a perder. Y bueno, hay que aprovechar ahorita que estamos solitos, es otro stream sin reglas. Hay que hablar de nuestros sentimientos. Como que depende, ¿qué tipo de sentimientos soy? Mira, ¿sabes cómo me siento? ¿Cómo? Mira, así me siento. Te sientes muy bien, muy firme. Dice Dustin, ¿con las piernas abiertas? Los extrañé, nosotros también, Dustin. Igualmente. Aquí estamos bien, no sé quién agarrar. Te vas a dejar el conductor inteligente, Eric, qué tramposo. Espera, ¿tiene conductor inteligente por default? Sí, bueno, no creo que lo puedes cambiar ahorita. Bueno. Ok, I see it. Pícale al B. ¿Cómo? Bueno, no. Creo que lo puedes cambiar ya que pasas a escoger carro y eso. Ok. ¿A quién usa, Eric? No sé. Usa al Link. Al Link. O sea, sin eso. Porque no tengo creatividad. Mira, le picas al más y ya te dice ahí como que desactiva. ¿Cuál es el más? El Start. Ok. Y le picas al L. Ahí está. Vamos a usar. Dice aquí Friendly Show or 16 and Up. Mira, yo tengo 22 años, pero la verdad creo que está medio chiquito él. ¿No? ¿Qué sabe? Sí, yo tengo 21, así que estoy chiquito todavía. Sí, así de que lamentablemente es un show solo para 21 en adelante. No podemos hacerlo de 22 en adelante. Tenemos que aguantarnos con él de 21 para adelante, nada más. A ver. Busa la moto Hylian. Las llantas normales. ¿Ya estoy listo? ¿Ya estoy contento? Me puse todo el kit ya. Tengo todo el kit de Long. Mira, aquí hay gente que eligió. Aquí ya hay gente que se incorporó. A ver, vaya. No, somos tú y yo. ¿Eres tú y yo? Sí. Bueno. Pero no importa, Eric, tú dale. Tenemos computadora. Yo quiero la funga de acá. En Nintendo 3DS. Bueno, vamos, chicos, incorpórense. Vamos a jugar tú y yo mientras. Uno contra uno. Qué intenso. Deja, comparto aquí el arrow link. Entonces, ¿y qué cuenta la vida? ¿Sin qué cuenta la vida, Trey Marley? Ahora que, sí, cuéntanos, chicos, ¿cómo están?
¿Cómo han amanecido en estos momentos? ¡Oh! ¿Cuántas personas necesitan? La foto era de Yoshi, ¿right? Sí, es la foto del torneo. Sí. Aquí te estamos esperando, no te preocupes. No vamos a ir de ningún lado. No vamos de ningún lado. Quiero hacer popó, vámonos. Qué intenso, Eric. Sí. No, híjoles. ¿Sabes qué estaría hermoso? Que se volvieran estándar. Hacer gameplays mientras usamos basílicas. ¿Te imaginas las sesiones maratónicas que podríamos aventarnos? ¡Qué horrible! ¡Es el futuro, amigo! ¡Streaming sobre basílicas! Sí, estaría muy feo porque sería como que... ¿Por qué no se ha levantado la silla? Pero nadie sabía qué está pasando debajo de la silla. ¡Showing baja players on love and support! ¡Oh, muchísimas gracias, Austin Coyote! Nos acaba de enviar 1,000 estrellas. ¿What? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Austin. Te lo agradezco. Ah, mira, aquí tenemos ya a alguien. Imagino que es Trey. Trey, ¿ese es tú, mi? Ahí dinos si ya te incorporaste o si llegó alguien más. Trey, ¿eres tú? Igual ahí ya hay toda la gente que se está incorporando. Eso es el cable. Diga, mira, yo me incorporé. Yo soy esta tal persona. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Y comienza. Keep it up, guys. ¿Y no te quieres incorporar, Dustin? Ya. Ok, sí, estoy Marley. Ah, ok. Perfecto. Ay. Inkling chica. Igual toda la gente que está que se está incorporando, que está llegando, puede unirse a hacer carreras con nosotros con el código que está aquí en la parte de abajo a la derecha. ¿En qué mapa es este? Al de Donkey Kong, ¿eh? El de 3DS. Uno de los mejores Mario Kart, la verdad. Si el de 10 era genial, el de 10 mucho más todavía. No sé, es que la verdad extraño modo misión. Ah, la verdad sí, el de... Fíjate que cuando salí de vacaciones, que fui a Arizona, fue lo que estuve jugando en el camino. Estaba haciendo las misiones del de 10. Y por cierto, te llevaste mi cargador. Ah, sí, pero ya lo agarraste, ¿no? Sí, ya lo agarré. No me preocupes. Pero mi hijo, me quedé sin cargador la semana. Oye, ¿qué pasó con el otro? Pues se quedó aquí. ¡No! Gasté un caparazón. Acuérdate que te había dado los dos. No, me diste uno a mí. No, mira, te di los dos y te dije, elige cuál quieres. Ah, te dije que recogí el otro en un sillón, ¿no? Ahí estaba. Y ya no lo había encontrado y no fue sino hasta que regresé que ya lo encontré. Uno te lo llevaste, otro lo dejaste ahí, por ahí. Lo secuestré, Eric. ¡No! Trey me va a regresar. Dice que no puede jugar ahorita, Dustin, pero pronto va a estar jugando con nosotros. Perfecto. Oye, sí. ¡Oh, la rana! Ahorita está instalando todo. La rana me picó. Ahorita me picó la ranita, me picó. No, ¿cómo era? No, era la... ¿Era la nalguita? Sí. Me picó. Pero esa era la jaiba, creo. No, el camarón. Me picó, la laguita me picó. Me picó la laguita el camarón. ¡Ah! Y se la piqué a Trey bien rico. ¡No! Vamos. ¡Oh, no! ¡Van a matar a Trey! ¡Un segundo! ¡Rip in peace! ¡Rip in peace! Me iba a matar a mí. Pero... por suerte, alcancé a quedarme en segundo lugar. ¿Cuántos somos en total? ¿4 o 5? ¿5? No me creo que sí. ¡Uy! ¿Sabes qué extraño estos no Mario Kart que ya no te dejan? Spamear a un solo enemigo con 3 corazones rojos. Oh, ¿no puedes hacer eso? No. O sea, te da como que un... como si sea como cierto... cierto delay. ¿Sabes cómo? Oh, okay. ¡No! ¿Qué? De todos, justo me atinó. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me sudó!
Estaba a punto de perder. Soy un perdedor. En tercero. Ah, no, bueno, no sé. Bueno, bueno, ahí me defiendo. Está bien, está bien. Vamos triunfando. No somos un, y también un recordatorio para la gente que se está incorporando. Me vuelvo a recordar. El código. Aquí, el código está para que se puedan meter. Quiero la senda arcoiris. Para que se puedan meter a la sala, para que se puedan meter al torneo. Entren en el modo de torneo y aquí nos vamos a ver. Aquí nos vamos a estarla disputando. Ahorita palabra. Oye, sí. Es como un círculo, puedes decir una grosería dentro de la palabra y nadie se queja. Hay un vaso close, nos dice Trey Marley. ¿Qué tenemos a Trey todavía? Oye, no sabía que se podía. Según yo, este modo nomás era así como que se grababa tu partida, ¿sabes cómo? Ah, o sea que también. No podías jugar al mismo tiempo. No sé si es algo nuevo que le añadieron o que. Porque según yo sí funcionaba. O sea que tenías como que eran carreras grabadas. Agarra monedas, Long. Fíjate que este Rainbow Road no me gustó casi. No sé. ¿Parece pista de F-Zero? ¿Este Rainbow Road? No. No sé, como que siento que no está como que tan desastroso como los otros Rainbow Roads pasados, ¿sabes? A la pista, ¿por qué tantas comparaciones? Es que a partir del Rainbow Road de Mario Kart 10. Ahora está más basado en el espacio, más que nada. O sea, sí, porque me acuerdo que en objetos estelares, espaciales y todo eso. El de 3DS era parecido. Ajá. De que era iba sobre planetas en el de 3DS. Uh-huh. Vamos a ir con las rampillas tramposillas de aquí. Me dan ganas de decir que ese Mario Kart 8 es mi favorito, pero tengo una. Hay un elefante en la habitación que quiero probar. ¿Cuál? El Arcade GP. Sí, está bien chido. ¿No lo has jugado? No. Está muy chido. A mí sí me gustó mucho, la verdad. ¡Maldita sea, tenía la estrella! Es una experiencia muy. Muy distinta. No se siente como un Mario Kart. ¿Sabes qué es Mario Kart? ¿Eh? Sabes que es un Mario Kart, pero no se siente como un Mario Kart. Tengo entendido de que es el Mario Kart más técnico que hay. Sí. Sí, es más, es este. Porque tienes que elegir, porque pues, son como dos juegos. Uno es el ser el personaje, los objetos que vas a utilizar. Y otro es la. Y el otro juego es la carrera en sí. Uh-huh. Es muy estratégica la cosa. Ah, me pegaste con la concha que traes ahí. Ay. ¿Será esta? ¿Será que por fin? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué dejaste? Llegué en segundo y de la nada terminé en sexto, maldita sea. Y ahora estoy en primero. Soy objetivamente superior a todos ustedes. Muchas gracias. Creo que con esto me retiro, muchachos. A ver, ahora dónde. A ver, yo digo, vamos al de Animal. No está ese mapa, está suave. Esperando que todo se vea. Sí, he estado reñido, Trey, he estado muy cerca. Por cierto, ¿cómo se dice? ¿Tú dónde lo habéis jugado el Arcade GP? En el Dave & Buster's de. ¿Cuál es el más de Los Ángeles me tocó jugarlo? Bueno, el que está por Hollywood. Y me tocó jugarlo también en
en un arcade en San Francisco. De hecho, en el Dave & Buster's de allá jugué el más nuevo que habían sacado. ¿El DX? Sí, el que estaba, que salía Taiko como personaje. Ajá. Y los de Tomodachi, los de Tamagotchi. Tamagotchi también. Y en el otro me tocó jugar el primero que salió, que tenía Pac-Man. Oh, okay. Muchas gracias, Train. Otros también. Qué bueno que te estés divirtiendo. Aquí estamos divirtiendo igual. Mira, cuando yo fui para San Francisco, no, a la bahía. Y fíjate que me encontré acá en un lugar que no esperaba para nada. Que fue a tener, era como un restaurant bar que estaba en un muelle. ¿Y qué? Era como un restaurant bar que estaba en un muelle y dije, ah, bueno. ¿Tú? Sí. ¿No eres de la Alameda? No, estaba en un muelle, no me acuerdo qué muelle era. ¿No eres del muelle 1? No. ¿En San Francisco dices? No, creo que sí. No me acuerdo, la verdad. Porque si yo sepa, en San Francisco, en los muelles de San Francisco no hay Dave & Buster's. Ah, no, era un arcade aparte. No era Dave & Buster's. Ah, ok, sí, es el primero. Dave & Buster's fue en Los Ángeles. El arcade, el que está en los muelles, está en el primer muelle, justo donde empieza. En donde hay arcade clásicos y toda la cosa, ¿verdad? Sí. Sí, ese es el. Es como un especial museo. Quería ir ahí, pero no me fijé, no sabía que existía. A donde sí, pero eso sí, fui a otro que era como un arcade, pero slash museo de arcades noventeros. O sea, entras y es free to play para todo lo que quieras. Está bien hermoso, está en la Alameda. En la isla de Alameda. Mi primo me llevó ahí. Mi otro primo me dijo de que me iba a llevar a Dave & Buster's, pero como trabajo, pues igual todo lo que hacía ni pudimos ir. Es que Dave & Buster's está suave, tiene juegos muy suaves, pero está medio caliente, ¿no? ¿Cómo? Porque creo que lo mínimo que puedes comprar son $20. Pero pues se te pasa bien rápido. En cada juego cuesta como casi dos. Depende del juego también. ¡No! ¡Oh! Y por ejemplo, si quiero aventarme 2 horas jugando, ¿como cuánto me costaría volver? ¿Por una consola? No creo. Es que tiene como paquetes, ¿te das cuenta? Entonces... ¡Uy! ¡Casi te rebajo! ¡Oh! Así, esto usted, cerrado. Tienen paquetes que se manejan mucho como que a... Compra comida y esto y te regalamos tanto de fichas. O puedes como que ir nada más y comprar como que lo que quieras tú de tarjeta. Ah, porque okay. Es por tarjeta. Ah, ok. Así como era el Peter Piper. Nunca fui un Peter Piper. Haz de cuenta que en vez de darte los tokens, pues te daban tarjeta. Entonces todo era como que nomás pasa la tarjeta y ya. ¿Cuál quieres? Pon el reloj. Mapa un clásico. Este es de 10, ¿verdad? Uh-huh. Sí, un clásico. ¿Vienes en carro de buena conciencia? No vengo en carro. Okay. Chicos, están ahí en el chat, cuéntenos, ¿cómo vas tu día? Mal, muy mal, a mí todo me va mal. ¿Cómo se sienten? Yo agarré. Hola, Artix, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí, Artix, cara de 60. Oye, ¿quieres unirte al stream a jugar Mario Kart? Aquí, Kyle, aquí abajo tenemos está a. Está el código para que te puedas incorporar. Es un torneo, estamos así que. Un torneo. Vas a jugar con nosotros, vas a estar jugando con nuestra audiencia también. Soy DJ Master desde Mixer. ¡Ore! ¡Tenemos audiencia de Mixer! ¡Oh! ¡Estuvo chido eso! DJ Master acaparando todos los servicios posibles. Así es como debe ser. Este DJ Master nos va a superar. ¡Qué mala cura! El próximo año, DJ Master tiene un exclusivo en la nueva plataforma que está ahí streameando. Ya ni me acuerdo cuál era, pero igual. ¡No! Artix Cara, es mi gamer. Ah, ok, con razón. Sí, los gamer tags siempre están raros. Está
Es el que te generó Xbox, este, DJ, ¿no? Porque siempre lo tiene el track, sale en paz bien raro. Pero ¿por qué Xbox lo genera? ¿Qué es lo que sucede? Ni idea. Fíjate que es una buena pregunta esa, porque ¿cómo la harán? Menos que han de tener nada más como que una... como que un saco de palabras y como que así, con la que sea. Básicamente... Es como se funcionan los generadores. Yo que estoy estudiando así ingeniería y computación. ¡No! Un poco al respecto, ¿no? ¡Ah, maldito Inkling! Arruinó todo. Solo queda una persona, Trey. Madre mía, ¿qué está pasando? Es un desastre este mapa. Estoy en primero. ¡Estoy primero! ¡Uy! ¡No! ¡Doble! ¡Ay, me desvió bien feo la cosa esa! ¡Tengo ventaja! ¡No he hecho perder! ¡No he hecho perder, por favor! ¡Eric gana! ¡No! ¡Qué en segundo! ¡No sos un segundo, maldito! ¡No! ¡Me caí cuando iba en tercero! Arctic Carab 60 dice que tiene regalitos para nosotros. ¿Cómo que regalitos? Cuéntanos. ¿Qué tipo de regalos, Arctic? Isis Luna, bonita tarde, noche a todos. Noche tardoche a todos. ¿Qué tal, Isis? ¿Cómo estás? Isis, no se quieren incorporar, no se quieren meter aquí. Está el código para que jueguen con nosotros. Hoy hablando de eso, chicos, ya fueron a ver los... ¿Cómo le dicen? Los colegas en acción. ¿Cómo se dice? No. Decía equipo de algo. No, yo lo vi como colegas al ataque y me encantó. Colegas al ataque. Perfecto. Ya fueron a ver colegas al ataque, chicos. El endgame. Dice saludando apenas. No te preocupes. Dice, oh, unos regalitos, nos está regalando unos pequeños stacks. Hoy está bonito, creo que eso es sí. Como que perks de Mixer. ¿Cómo que? Está curada porque fíjate que tiene como que habilidades y cosas así, te dan como que cosas especiales. No sé si sea eso lo que nos esté dando o sean stickers nada más. Explícanos qué nos está dando. Explica tu meme. Así. ¿Ah, explica su maqueta, jovencito? Ese episodio de Los Simpson es oro. Ajá. Está cansino. No, no sé si... O sea, como que se fue... En ese episodio se fue directo al artístico de a ver qué tanto podemos aguantar. Y sí. Masacraron ahí al tocayo. O sea, era tipo Frank Grimes, ¿no? Ajá. ¡Oh! Se llama como tú. Sí, te digo, era tiene lentes. Y es un fracasado también. Qué malo eres, Eric. Pero oye, tienes no. Toda la razón. Dice, ¿quién lleva la corona? Ahorita la lleva Eric. Eric es el que lleva ahorita el high score. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Me sudó! ¡Se me frunció! ¡No! ¡Ah, maldito Ludwig! Y por cierto, que yo tenga entendido, el RKGP tiene la característica del Double Dash que más extraño. ¿Cuál? Los aires especiales. Ah, sí. La edición de aires y todo eso. Creo que es por personaje. Ajá. En el Double Dash era por personaje. Pero en el... ¿Cómo se dice? En el RKGP, bueno, los nuevos, sí son porque inician por personaje, pero puedes subir de nivel para poder quedar como tu propia lista. Fíjate que lo que está muy suave es de los mapas de las carreras, están muy chilos. Ahorita no está jugando así con nosotros, más adelante, si es posible, pues ya se nos podrá incorporar. Pero por el momento, pues igual ahí está abierta la invitación para todos. Aquí te... Ah, sí, lo de las pistas. Sí, está bastante interesante cómo está creada las pistas, porque son de por segmentos, son como bloquecitos de Lego. Eso sí, también tiene sus pistas grandes, solo que son un poco más raras. Como por ejemplo, la del castillo, el castillo de Bowser, de RKGP, el original. Digo, del DX, está bien chido. Ah, choqué contra la pared, me...
Y también sorprendente que es a nivel de Double Dash. ¡Oh! 3000. Nos acaba de regalar 3000 Sparks. ¡Oh! No sé qué sean esos, pero suena como algo bueno. Ajá. ¡No! Ok, necesitamos asesoría de Raúl, pero creo que es la monedita. Porque se ha perdido en quinto, soy un fracasado. Estaba a punto de llegar al primero. Necesito zape, dame zape. Y me llegó, no, Mari, no toma un zape, toma una mala taza. Más fuerte, pero. Muchas gracias, DJ, por los Sparks. No sé qué hacen los Sparks. Eso lo puedo explicar ahí también. Disculpa nuestro nubismo en Mixer. A ver, pon. Ay, no sé cuál. Pon las cataratas, a ver. Esperando que todos se elijan. Entonces, tengo entendido que en el KGP Direct empieza. Cada personaje tiene como su propia set de items. Ah, es lo que me gusta. Puedes generar tu propio set de items. De que cuando toque la caja de interrogación, salga. Ok, tienes una lista de unos 20 objetos diferentes. Y de esos solo puedes elegir como unos 4 o 5. Sí. Ajá. Entonces tienes que elegir. Sí, eso sí me acuerdo, estaba chilo porque te podías coger ciertos tipos de items. O sea, y además, algunos, como por su poder, te agarraba varios slots. Dice Attic, espero, sí, claro que sí, es muchísimas DJ, todo funciona, todo lo que es ayuda, lo que sea, es bueno. O sea, compartiendo, dando like. Y sí, se ve que la estamos pasando kawabunga, claro que sí. Dime, Eric, ¿te estás divirtiendo? Y si dices que no, te mato. ¿Sabes que odio la diversión? Ah, ¿viste qué fue eso? Qué truco tan extraño. ¿Por qué crees que me voy a retirar de Baja Players? ¡Oh, no! ¡No! Porque odio la diversión. No, maté a Trey. Yo quería matar a Ludwig. La computadora anda de castrosa, ¿eh? ¿Son muy especiales ustedes? ¡Ay, no sigo retrasado! ¿Ah? Ya sabía que dábamos la pinta, pero no sé cómo tomar ese comentario al respecto. Más puntos para el show más inclusivo de Baja Players. Oye, sí, ahora que ya tenemos a nuestro Cripple, el Omi. Ah, es cierto. El Abled. Disabled. Mucha risa lo que Ableism. El que me dijo el Omi hace rato, porque ya es que está buscando quién le dé raite para el evento. Y le dije yo, pues pago el Uber. Un Taz. Y dijo que no, prefiero que alguien venga y mejor me dé raite. Y yo le dije, ¿por qué? Yo le dije, pues, me explicó por qué no, pero me echa risa porque dijo que no, porque necesito que alguien me ayude a subirme. Y luego, ¿qué tal si el Uber me quiere violar? No puedo correr de... Pero se puede arrastrar el Omi. Y dije yo, damn, tiene un punto. No, tengo entendido que le hicieron 5 puntos, ¿no? Me van a tocar la jalea. ¡Voy a gritar tan fuerte que toda la nación me escuchará! Dice, sí, por eso van esos 3K para acá. ¡Muchas gracias, DJ! ¡Claro! Aquí estamos viendo... ¡Oh! ¡Ay, no! Me estaba regando. Rico está yendo al carajo. Esos shows que se dejan ver. ¡Mira, tenemos pegue, mijo! A la bestia, te lo juro. Van como 7 plátanos consecutivos. Sin albur. ¿Quieres otro? ¡Ayuda! Eric, vamos muy mal en esta carrera, ¿eh? Yo no. Ok, no, tú te recuperaste, pero yo no. Yo estoy muerto. No, lloren por mí. Ya me fui al vacío. ¡Quinto! Oye, no, esta carrera me fue horrible. ¿Carrera? Ya me quedan 2300 carreras, los guardaré. Sale, muchas gracias, DJ, no importa. Ok. Pero ya que me iba a recuperar y la regué en esta carrera. Mira, aquí. Todo en contacto malo, qué bonito. Para que vean, chicos, aquí es un show de amor también. Uh-huh. Estamos reemplazando la atención homosexual que genera el LOL. Genera el LOL.
¿No viste el stream de LOL de la otra vez? No. Estaba intenso, había como que fricciones ahí muy, muy, muy extrañas. Y tienen screenshots como de movimientos muy extraños, ¿eh? ¡Oh, cierto, cierto! Es de él. Espera, clipen esto. Ándale. Eso, ah, no, espera. No, no se tiene que ver la mano. Acuérdate que no se veía. Es que no se veía. Hay que ser, es cierto. Tienes que hacer hasta enfrente. Acércate un poco más. Y se le dieron con todo el coco a la máquina. No, es que sí, tu pego y se mira. Ah, pero la mía no. Espera. Pobre Trey, no le ha tocado escoger mapa. Me va ganando por un punto. Dice Trey. Sí, de hecho. Oye, sí, es cierto. Trey no había jugado con nosotros la primera vez. ¿Qué? Que Trey no había jugado con nosotros la primera vez. Oh, ¿qué? Oh, sí, es cierto. Hicieron con el coco. Pero vamos a estar divirtiendo, Trey. Mira. Vamos a hacer. Si no te diviertes, te baneamos. No, no es cierto. Este mapa no lo habían rehecho, ¿verdad? Lo hicieron para este nada más. No, no, sí, es el Double Planes. ¿Qué pasó? ¿What? Pepelota S26 nos está saludando. Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Irra se desconectó? ¿Qué rayos pasó? Quiero que sepa que los quiero mucho y todos mis rayitos se los daré a ustedes, chicos. A fin no quiero, le puedo dar. Oh, muchas gracias. Oye, sí. Oye, ¿qué pasó? Como que se desconectaron todos, algo así. Fue el volcán gruñón. Volcán gruñón. Me gusta mucho ese mapa. Muchas gracias, DJ. Nosotros también a ti. Esperamos te la pases bien aquí con nuestro stream. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andas? Pepe, ¿no te quieres unir con nosotros aquí en Mario Kart 8? Aquí en la parte de abajo está el ID del grupo. Y hablando de Pepe, no sé si digas a Pepe el Mago, su canal. No. O ese caso, es un youtuber muy famoso, hace temas de videojuegos, curiosidades y todo eso. Pepe el Mago. Sí, hoy se casó. Ay, me siento una porra por no conocerlo. Pero igual es. Fíjate que está, ¿sabes? Es un youtuber, o sea, no es como que muy acá, es muy genérico sus temas de los que habla, pero okay. Está curada, tiene una personalidad acá muy. Ah, bueno. Muy apegada. Pero igual le recomiendo youtubers si nunca los miran. Y luego sus thumbnails están muy curiosos. Dan risa. Pero porque parecen fanarts acá que hacías como que en paint. ¿Sabes cómo? Y que los subías a Demiandar. Oh my god. Original character Don't Steal. ¿Sabes qué extraño? La dona de cero. No sé, algún día. Pero sé que no va a pasar, pero no tengo ni idea de cómo extraño el diseño viejo de YouTube. Me encantaba el diseño de los canales, estaba tan personalizable. De hecho, hace tiempo hicieron una propuesta de diseño para que los. Pues no es oficial, pero hicieron un video sobre la propuesta de diseño de nuevo YouTube y todo eso. Para que sea igual personalizable, pero igual se mire así con la estética. Con la estética limpia. Es que está ahí muy bonito. Está muy suave del otro. Es que le daba mucho ese aspecto. Y era cuando recién está de moda todo eso de tener diseño. Ajá, tener diseño de blog, ¿sabes cómo? Sí. Ahorita creo que ya es como que un rollo, no sé si han notado, como que ya todo se va más, a ser más minimalista. Lo que pasa es que se necesita. Acuérdate de que la estética de los smartphones es la estética Metro, creo que no. El design. Ah, no me acuerdo, pero se llama design algo. Que es como una estética estándar que tiene todos los teléfonos de serie. Y que permite de que no gaste muchos datos cuando entras a ciertas páginas. Sí, esa pues ahorrar recursos. De que en vez de cargar esa imagen de estos rectángulos y todo eso, dice, mira, tú como celular, hazme estos rectángulos que tienen las herramientas para hacerlos sin tener que gastar datos ni descargar nada. Y eso es lo que hace. Pero eso lo hacen de esta manera, un significado. A la bestia, otra, no. Dígame por lo menos una vez que no me haya gustado un stream de baja players. Bueno, tenemos el stream prohibido. ¿Cuál? Ya sabes. Ay, no, es cierto, ese. Está el stream prohibido. El stream prohibido, el stream maldito. ¿La de prueba del 3DS? Ese es el stream secreto. Mira, el stream prohibido. Tienes que hacer el código Konami en medio stream para que te salga. El stream prohibido. Mira, les voy a explicar un poco el lore de Nintendo Frontier. El stream prohibido. Sí. Es el de. Hicieron el día de mi cumpleaños que misteriosamente desapareció toda la información. Oye, ese stream. Qué bueno. La verdad, fue uno de los streams con más viewers.
fue el más visto por más de un año, hasta que hace la semana pasada le quemamos la cura con el de Joker. ¡Oh! ¡Woo! Pero igual hablando, híjole, me ganaste. Pero igual en términos de Nintendo Frontier Live, sigue siendo más visto de todos. A ver, dígame, de seguro no podían responderme porque me encantan los streams de baja DJ, players. ¿Ves? DJ disfruta de todo. No sé, no creo, no. ¿Ese stream lo borraron? ¿Eh? ¿No ¿cuál? ¿Aparece en la lista o sí? ¿Cuál? El de Senran Kagura. Primero sí, lista, sí aparece. Pero no aparecen las estadísticas. No aparecen estadísticas, no, se bloqueó todo lo de las estadísticas. Oh, mira, aquí tenemos a alguien más, no sé quién más se haya anexado, pero bienvenidos, chicos. Quiero creer que es un chico, porque tiene un mí. Pero ya no sé, porque entre ahí tiene un mí de mujer y es Trey Mario. ¿Estás asumiendo su género? ¿Trey se fue? ¡Oh, no! Pero bueno, aquí tenemos al chico nuevo. ¿Quién eres? Saluda aquí por los comentarios para conocerte. Se hacen querer mucho su entrañable modo. ¡Ay! Ah, nos dijo bonitos, qué bonitos. Mira, va a ser nuestra facultad especial. Somos especiales. Vamos, 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 chicos. Bueno, pues te explico un poco de lore. Está el Steam prohibido. ¿El cuál es el de Zero Kagura? El Shinobi Reflex. ¿Cuál es ese que hicimos en mi cumpleaños del año pasado? Ese stream estuvo muy divertido. Está bien chido. Lo malo es que te has desconectado a los otros jugadores. ¡Ay, no! ¡Cáspita! Se nos cayó el Game Boy. Ok. Bueno, vamos a crear un nuevo torneo. No, mira, sigue abierto. ¿Sigue abierto? Sí, podemos entrar. Fíjale. Participar. Qué extraño. Uh-huh. Ya no usar Link. A ver, voy a usar. Usar Mario Metálico. Entonces, ese stream prohibido porque básicamente fuimos observados por Facebook en esa ocasión por lo que estábamos jugando. Después está el stream maldito. De una vez que quisimos jugar Nintendo Land. En el que y todos, que todo explotó. Sí. En el que fue, está maldito porque se descompuso el Wii U del Omi y ya nunca revivió desde ese momento. Y del profe también, ¿no? Creo que sí. Fue el Wii U del profe, creo. No. Porque el Omi no tenía Wii U ya. Trajeron el Wii U del profe y el Wii U del profe se empezó a morir. Una pregunta, ¿los rayitos se pueden juntar y de qué manera? ¿Qué rayitos? No sé, ¿los del Mixer? Supongo que sí, no sé. Ni idea, la verdad. Tengo entendido que te dan Sparks entre más tiempo miras. Ay, no me he dado cuenta. Dice Isis, Metal Mario afecta. Sí, su peso es distinto. Isis es un Mario pesado. Realmente. Es el Mario gordo. Ah, mira, tú escogieron Rainbow Road. Sí, te digo. ¡Se borró mi score! ¡No! No te preocupes. Extra. Ahí yo tengo uno del 87. Fierro. Aquí tenemos a Ricardo, mira, no he visto el nombre del chico. Por cierto, se corta mucho por Mixer. Hay que ver ahorita. ¿Solo por Mixer? Oh. Intenta vernos en otra plataforma. Escuché lo que dijeron. Intenta vernos por otra plataforma entonces. A ver si se corta, si es por culpa de la plataforma o somos nosotros. Creo que lo mandé al vacío, por eso. Ir a Twitch, sí, mejor a Twitch. Entonces, en ese stream se descompuso el Wii U. Entonces, como no sé si, como plan de emergencia, usamos el Raspberry Pi, digo, el set de consolas unificadas totalmente legales del Cartucho para jugar juego retro. Pero también hizo Caput ese. Entonces decidimos rendirnos y tiramos el stream y el Omi lo borró. Y después está el stream secreto. ¡No! Que es una sorpresa que les tenemos preparados. En el stream secreto, solo para los que estaban dentro de... Solo lo publicamos durante unos minutos, durante un par de horas, en el... grupo de fans. El grupo de fans de Baja Players. Y en ese stream secreto jugamos con una nueva plataforma que tenemos aún en pruebas.
y que le va a gustar. Y un juego que a muchos, bueno, a mí me gusta, pero no me... A mí me gusta, es un juego de alta cultura. ¡No! Tenía el caparazón azul. Y yo la estrella, así que perfecto para mí. Eric, nos están aplastando en esta. No, por favor. ¡No! Oye, creo que el chico nuevo que entró, ese quedó en primer lugar. Creo que sí. ¿Sabe qué pedo? Él sí tiene el juego, no como nosotros pobres. ¿En serio? Ay, qué bonito. A la bestia. Carrera feísima esta que llevo. ¿Me pueden repetir lo que les dije de la pregunta si los rayitos de Mixer se pueden juntar y de qué manera? Ah, ok. Mira, los rayitos de Mixer, los Sparks, tengo entendido de que los puedes conseguir mientras más miras de streams por esa plataforma. Sí, mira. Oh, Ricardo. Mira, en sí. Primer lugar. Este Ricardo sí se defiende. Yo tendría 80 y no sé qué de puntos, pero ese me los va a quitar. Me los va a tumbar todos. Oye, pica la Y para cambiar de mono. No me gustó el señor Mario pesado. Voy a usar a la perra. Pícale. Vamos a usar aquí. Entonces, mijo, ¿qué pasó? Esforcito vimos ese martes. Dios mío. ¿Por qué hice estas cosas en streamer? ¿Y por qué no? ¡De nadie! Ni siquiera sé qué escogí el carro. Agarraste un triciclo. Creo que me quedé con la moto otra vez. Perfecto. No, no pasa nada. El Twitch también se corta, pero no tanto como el Mixer. Bueno, al menos. Qué extraño. Deja de ver la Gimmich, hijo. No puedo. Necesito gente ahí todo el día. ¡Vamos! Bueno, a mí no lo pagues. Qué triste sería eso. No, Carlos se llevó las monedas. Dejen de matarme a mí. Descargué el Mixer y me dieron 5000 sparks. Oh, ok. ¿Lo descargaste para el Xbox entonces? ¿Tienes One? ¿Ah? La pregunta de DJ Master de que si tiene un Xbox One. Sí, porque según yo no se puede usar Mixer en otro, sí. Ah, no, sí está en computadora, ¿no? ¿A la piste? ¿Por qué este chico va tan adelante? ¿Qué va primero? No, por la bala. ¡Ah! ¡Hay otra bala! ¡No! Pude haber a rebasar a la bestia. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay mucha violencia, pero hay muchas balas.
Tengo la aplicación de Xbox solamente. Ah, ok, por razón. Ay, no. No llegaste. ¡Que en segundo! ¿No lo viste, Ricardo? Este men sí sabe qué pedo. ¡Noveno! Me defiendo. Voy a traer un carro bien OP que nosotros no tenemos. Pero tengo 96 puntos. A ver, dale. Le doy. Dale aleatorio, a ver qué sale. Vamos a random. A ver. Dijo Naomi que no hablaras del stream que salió mal. ¿Qué? Que no hablaras del stream que salió mal. Pero ya contamos toda la historia. Entonces... Ya valió, Eric. Pues agarramos cura con eso. Mañana nos va a dar latigazos. Ay, tocó. ¿Qué tocó la cosa? Oh, este mapa está chido. A menos está chido para ser LOL. Sí, claro. Quiero mi pasta. Ese día ya jugué, ya de garantía que jugué con ustedes. Jugué con el Yancito al Jacobs. ¡Oh, cierto! Bueno, no sé si miraste el Jacobs, pero... Híjole, perdí nada más porque no participé en el segundo bracketing. Pero si hubiera participado mínimo y hubiera ganado, porque en el último hice este bracketing perfecto. Básicamente decía... básicamente decía... Teníamos que poner un animal. Ajá. Que... no sé si... ¿A viste? Este tipo está robando todas las monedas. ¿Un animal qué? ¿Qué? Ay, no me acuerdo, teníamos que poner un animal, pero no me acuerdo de qué tipo. Un animal de que podrías hacer una brincolina, algo así. ¿Qué? Y ya de. Y ¿como una brincolina así de casa de brincolina? O como brincolina así de carro. Hagas una brincolina de tus normales con ese animal. Ajá, de las normales. Que tenga forma de ese animal. Y yo puse el rulo. Y todos flotaron por el rulo en todos. Carro. Okay. ¿Mane? Ok. ¡Ay, ay! Creo que será la moto, ¿no? Sí, sí, es que no. ¡Ah, oh, madre mía! ¡Ah, por cierto, Raúl! ¿Vas a ir a lo...? ¿Vas a ir a lo de los devs? ¿A Unity? Ah, bueno. ¡Dios mío, no! ¡Oh, Dios! ¡No, mi hongo! ¡Yay, el hongo! ¡No, no! Un poquito, Eric, pero en él. Un animal que trae un portafolio. Sí, ganó Raúl el rulo. Así todos pusieron animales y yo fui. Tengo que entrar en un portafolio, qué rayos. No, que entraran, que pudiera contrabandear en una maleta. Ah, o sea, como que puedes o sea, ok, ya. Traficar ese animal y que quepa en un portafolio. Ajá. Entonces ahí yo le puse el rulo. ¿Sí, Bowser? Sí, ¿por qué no? Porque a mí no me gustan las castillas de Bowser. Me gusta el de Mario 64. Ese es mi castillo de Bowser favorito. Estamos esperando aquí a que el otro chico elija, Ricardo. Hay que hacer unas. Ante los regaños actuales, hay que hacer esto un stream karaoke. ¿A poco no? ¿No te encantaría cantar un opening? Cantar Jump Up Superstar todo el stream. No, un opening. ¿Cómo los de telenovela? Ay, Dios. Dice DJ, pero che, no vale, ustedes saben jugarlo ya, yo no.
No, no sabemos jugar, ni siquiera tenemos este juego. Me den los dedos. Imponente letrero de Mario Kart. Últimamente me he puesto a mirar videos de programas de concursos allá en Estados Unidos. Ajá. Y me empezaron a salir un montón de videos bien chidos de Price is Right. De Atena del Precio. Oh, sí, hay clips de oro en esa. Uno de los que miré fue un programa de especial que hicieron de April Fools. Está bien curado el programa de April Fools que hicieron. Fue en 2011 el programa. ¿Era cuando estaba todavía el Bob o ya era el...? ¿Eh? ¿Era cuando estaba Bob todavía o era el otro? Creo que sí, Bob. No. El Bob es el viejo, ¿no? Sí. Ah, no, ya era el otro. Sí, Bob es el conductor original. De hecho, solo había dos conductores, creo, ¿eh? Y el otro muchacho a veces. ¿Quiero ver el 3? Ah, ahorita hay uno nuevo, creo. Hay uno que da mucha risa porque es un pedo. De... no me acuerdo cómo era, creo que era el que no podías dar el precio. Que tenías que ir como que diciendo el número. Pero le picó el botón y se reveló. Luego se arruinó todo el juego y fue como que, ah, estaba enojado el tipo con que, ah, viste sentar, la regaste. No, fue la. No sé si. La de Khan la que reveló el botón por accidente, ¿no? No, fue el que estaba concursando. Ah, ok. I'm back. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas, Stray? Te extrañamos. No, vimos que te desconectaste. Fue como que, madre mía, ¿qué le pasó a Stray? Una bestia, la bala intimida tanto. Lo que estaba mirando era el X-Fools. Y básicamente era un programa en el que todo fallaba. Para empezar, no funcionaban las pantallitas donde salían los precios que proponía. Y ahí había una chichincle que escribía los precios en un papel y ahí los pegaba. Lo decía. Pero caía porque era mi vez y los escribía bien rápido. $2,558 y ahí los escribía. Pues mira. ¡No! También estuvieron que cuando hicieron. Y en el premio especial que tenemos. ¡Un auto! Y le llega la de Khan manejando el auto y choca con uno de los paneles y lo destroza. A la vista. Y dice, extraño. ¡Oh, otra vez no! ¡Qué cochin! No, y el Garmin ahí estuvo bien curada. Se termina incendiando el set. ¿Se termina qué? Se termina incendiando el set. Oh, shit. Pero pues se imagino que todo era, o sea... Ajá, sí, pues era el April Fool's. ¿Sabes? Ahorita que hablas del programa, sí, me recordaste un video que vi hace poco de un programa británico. Que se llama ¿Qué es? Juan Aleatorio. Ah, mira, Tri ya volvió. ¿Qué pasó? Ahora somos los cuatro. Ah, te digo, ¿cómo se llama este programa? Pues es un programa de misterios, se trata como que temas paranormales. Ajá. Pero son como por historias, o sea, son... un tipo escalofríos o un Afraid of the Dark, pero para adultos. ¿Black Mirror? No. Es escrito por dos tipos que son muy populares allá en Inglaterra. Ya se cuenta que para Halloween del año pasado hicieron un especial. Iban a hacer un show live action. O sea, iba a ser como que un episodio en vivo. Y ya no, pues se habían dado. Pero lo iban a grabar en un lugar. En un estudio de allá en Inglaterra, donde habían pasado muchas cosas acá, como que siempre todos tenían mala suerte en ese estudio. O sea, según esto decía que estaba embrujado, porque era un lugar donde no me acuerdo qué pasaba, qué era antes, pero supuestamente había muchos fantasmas y actividad paranormal. Un campo de exterminio judío. Y hace cuenta que pues ya no, ya todos dijeron, como que, ah, pues qué chilo, ¿no? Que vaya a ser el programa grabado y todo eso. Ya cuando iba a empezar el show live. Haz de cuenta que el audio del episodio no se escuchaba. O sea, el episodio empezó así en silencio. Entonces quedaron así como que... ah, de como que... ¿qué rayos está pasando, no? Como que... qué zarra que hoy sea el episodio live y todos están yendo al carajo. Y ya como que volvió el audio y se iba otra vez. Y haz de cuenta que pusieron una pantalla como que hay problemas técnicos. Y se quedaron como que, ah, ¿qué está pasando, no? La gente bien decepcionada.
Pero resulta que, según esto, dijeron, ah, se cancela el episodio por problemas técnicos aquí que pasaron en el estudio, ¿no? Y seguro esto iban a dar un episodio repetido de la serie. Pero lo que no contaban es que todo era parte del plan. En realidad, o sea, todos esos mensajes de algo había salido mal era a propósito. Era el episodio. Y haz de cuenta que igual empezó a pasar lo mismo con, según esto, con el episodio grabado, no se escuchaba ni nada. Y en eso, cuando se regresa a la pantalla de corte, de la muchacha que estaba posicionada, según esto, de que ah, no va a haber episodio esta noche, se escucha como si, nomás se escucha que se abre una puerta en el fondo, y ah, ¿quién eres tú? Y se oye su grito. Y luego se corta acá la cámara hacia los tipos, como que se mueve atrás del camarino, esperando a que los anuncien para pasar al programa. Y todo el programa se trató de eso, que no sabían qué estaba pasando y por qué aparecieron ahí en el estudio. O sea, literal, fue como que un episodio que, según esto, salió mal. Un meta episodio, por así decirlo. O sea, según esto, todo estaba saliendo mal y había fantasmas en el estudio y todo. Pero, o sea, la forma en que lo plantearon estuvo tan chilo. Ahí, yo te acuerdo cómo se llama ese programa, pero estuvo muy suave. Me llamé de verdad. Uy, la pelea, Mumu. Dice DJ Master, sigo por YouTube, Twitch, Facebook, era por Mixer. Ya nos cubrió en todos los campos. Próximamente, Pornhub Live. Verified. Por cierto, ya hiciste la gran encuesta Pornhub 2019. No me ha salido. Es tu deber de ciudad, como ciudadano. Es co- es, está en el mismo nivel de prioridad que las becas del PNC. ¿Quién es la actriz de este año? ¿Eh? ¿Quién es la actriz de este año? Es que siempre será una actriz ahí, como que. Guácala, yo no veo actores 3D. Uy. Pero con las encuestas siempre sale así. Es una pura cultura 2D. Ah, no, es la encuesta Brazer la que sale así, ya me acordé. Okay. Sale una tipa y es como que nomás está así, como que así, ah, que como si se contesta la encuesta y te da una sorpresa, como que no, gracias, no quiero pagar. ¿Cuál es el premio? ¿Quién ganará la noche? ¿Cuál es el premio? Pues no tenemos premios ahorita. Ahorita no es para que juguemos con gente. I knew the revolver was going to help me. ¿En qué lugar quedó Crane? Ni me fijé. Ricardo nos sigue pateando el trasero. El Milos está haciendo esos trucos satánicos. Los satánicos, mira, está brincando. Uy. Senda Arcoiris, mi favorita. ¿Esta es tu senda arcoiris favorita? Tiene gustos extraños, ¿no? Masoquistas. ¿Es en serio? ¡Híjoles! Estoy cerca de por fin rebasarle por un momento al Ricardo. Ay, voy muy cerca de eso. Fue mi pista favorita. Ah, maldito Trump. No. Muere Eric. Me encantan las pistas de arcoíris, tanto del Mario Kart como del Mario. Como este Mario. Ah, le gusta todas. Habla de todas las demo rooms. No, ya pa' qué. No. ¡Váyanse! Se acabó justo antes de agarrar la rampita. ¡No! ¡Rayos! Quinto, soy un fracaso. Terrible. Oremos. Lloremos. Te vamos de stream, Eric. ¿Eh? A ver, deja, veo cuánto llevamos. Empezamos a las 5 puntos. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Llevamos, son las 6:05. Llevamos 1:08 de stream. 1:08 de stream. ¿Qué dices? ¿A la hora y media? ¿O duramos las dos? A la hora y media, ahí va. Sí, está bien. Estamos un poquito apretaditos hoy. Está bien, dale. ¿Cuál quieres? ¿Qué tú escoges la que quieres? La que caiga. Dale aleatorio, no me gustan esos mapas.
Si llego a jugar con ustedes, Men, I got 7. Sí, es nosotros ahorita, estamos igual, Trey, no te preocupes. No solo fue el ay, sí, ves. Debo decirle Norman, pero se llama Ricardo. Ricardo hizo que la CPU se llevaran algo bien. Sí, y seguro, si llega a jugar con ustedes, seguro les gano. Probablemente digo, no jugaba mucho este Mario Kart, la verdad. Fíjate que en el Mario Kart donde sí me engrané fue en el Mario, en el de Wii. Yo también. Ese Mario Kart era también extraño. Aunque igual el 10 estaba más chido por el modo de. Por el modo de. Misiones. Ahora bien, te lo juro. ¿Qué es que le quiero tirar a Ricardo? Algo se pone en el camino, como que tiene una bendición acá. Aunque igual, no, ahora que me acuerdo, el Mario Kart Wii tenía su modo de misiones, ahora que me acuerdo, pero era por tiempo, era su modo torneo. Porque era misiones que era de tiempo, pero era cada semana. Yay, me robaron una banana. La mejor parte de Mario Kart es cuando la quitas y pones el Halo. ¿El qué? El Halo. Madre mía. Qué comparación tan drástica. El Halo nadie lo quiere, ni siquiera Bonnie lo quiso. Sabes, es lo más triste. Es más, Bonnie prefirió hacer Destiny 2 así. Que seguirá siendo Halo. Baster ignoró la herida. ¿Sabes? Tienes mucho. Ahora que lo pones así, se oye más deprimente. Maldito Destiny 2. Lograste ser lo peor de lo que ya era. ¡No importa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me dio dos! ¡Qué rollo, Vectos! ¡Game Curious acaba de llegar! ¿Qué pasó? ¿Cómo qué te ha bendecido la vida? ¿Qué ¿cómo estás, Game Curious? Mira, ahorita, si quieres, júntate con nosotros. Aquí está el ID para que... ¡Pururú! Ahorita que es el perrito o lo que sea. ¿Una canela? ¡Pururú! Listo, ¿y cuál quieres? La ruta listón. Híjole, ese es el mejor remake de pista que han hecho. Ah, el de Game Boy, sí. Bien, ¿cuánto tiempo vas a seguir dándole? Como unos 20 minutos más, Game, yo creo. Igual, si te quieres unir. Estamos como torneo, únete cuando. Ajá, está si abierto, te da la gana, ahí estamos jugando. Ahí abajo está el ID. Ahí abajo el layout para que te anexes. Tiene algo de cierto tu argumento. Híjoles, lo dejé marcado. Es cierto. Arre, me voy a chingar. Arre, Game, ya te esperamos. Voy a elegir la siguiente, es claro chilango. Que sí, Game. Es chilango, muchacho. Tengo cámara y no para grabar. Entonces coge el siguiente y claro que te vamos a dar la oportunidad de decirnos dónde quieres que juguemos carreritas. ¿Sabes cuál es un remake de juego que detesto odiar, pero no se me hace que le hace nada de justicia? El remake de Diddy Kong Racing para 10. No sé, no lo he jugado, tengo miedo que la gente no le gustó, pero... Está muy mal hecho, ¿no? Además de que no están los personajes de Rey. No, o sea, deja tu nombre tanto por eso, porque pues nomás había que reemplazar a Mario y a Ponga. Pero... O sea, la manera en que se controla...
está muy mal, no se siente como tan fluida como el control de... No sé si sea por usar el DS, pero no creo, la verdad. Porque, o sea, pues Mario Kart es el ejemplo de que... De que un juego de carreras en el 10 no era imposible, está súper bien manejado, está súper cómodo jugar, ¿sabes cómo? Está muy, no sé, no sé qué tenga, pero no se siente igual. ¿Y si está desarrollado por Red? Sí. Capaz si ya era Red desmotivado, que no era parte de Nintendo. Me imagino que se lo dieron a un, como que a un Switch, chico, ¿sabes cómo? Uh-huh. A ver si como una subdivisión de Red, que a ustedes hagan eso. Porque pues no creo que hayan puesto como que al equipo grande, porque pues ya seguían siendo propiedad de Microsoft. Mm-hmm. ¡Estoy a punto de ganar a Ricardo, Eric! ¡Oh! ¿Será posible? ¿Será este tu día? No lo creo. Dígame más, se lo dice, por fin voy a jugar con ustedes, ya sea a través del navegador, pero lo que me importa es que ya puedes jugar en este tiempo con ustedes. Sí, la verdad, estuvo muy increíble. ¡No! ¡Casi le gano! Spamea ese botón, Eric, spamea. Sí, DJ, ya. Mira, ya se te cumplió, ya según pudiste jugar con nosotros. Eric, ya te va a alcanzar Ricardo. Yo sí. Ok, DJ, tú dinos, ¿en qué pista quieres que juguemos ahora? Dije, sin vergüenza alguna. Ah, mira, aquí tenemos al otro chavo. ¿Quién era? Creo que es Gamer el que se unió aquí con nosotros. No sé, yo no voy a decir, chico, cámara. Chico, cámara. ¡Que suma! La cámara te saluda. ¡Qué emoción! ¿Sabes? Hoy me di cuenta de... Ahora que fue al cine, Eric, me di cuenta de... De... Qué tan desactualizado estaba de la vida acá de los actores mexicanos. Mi hermano reconoció a Patricia, a Florinda Mesa antes que yo. Que hacen una película no mexicana que se llama como que Delicia de Familia o algo así. Ajá. Pero se ve tan diferente, como que se operó. No sé qué se habrá hecho, pero no se ve así como que la Florinda Mesa viejita. No, ajá. Es que la Florinda, es que la que todo... Se operó bien machine. Pero ¿sabes cómo detesto a esa mujer? Porque es de los que dicen que mató a Chespirito. No, porque si te pones a pensar, fue una de las opciones para que entonces empezó a ir al caño. Ah, sí, exactamente sí. Sí, o sea, así en cuestión de las series y todo eso. Mario dice que también tiene Mario Party. Pues a ver si, mira, yo tengo esperanza de que Mario Party lo vayan a actualizar o algo así. Ahí sí ya vamos a volver a jugar Mario Party. ¡Se cayó Ricardo! ¡Ah! ¡Aprovecha el bug! Me das la oportunidad. ¡Ay no, pero es Kusuma! ¡No, basta! ¡Oh! Ay no, ahí va Ricardo, Eric. 3 de 5 jugadores eligieron cara del fin. Pues sí, aseguramos, mijo. Sí, de que la Florinda Mesa era la que se estaba peleando con todos, ¿no? Sí, y digo... ella tenía prioridad porque era la esposa. Bueno, no la esposa, pero era la que tenía moridos con el Chespirito. ¿Chespirito estuvo casado con ella? No creo. Creo que no. Ah, no, era Cantinflas el que se había casado varias veces, ¿no? Ah, sí, en Cantinflas. Fíjate que cuando viene a los programas de Chespirito, casi, fíjate que todos tenían como que un humor acá. O sea, repetía mucho su humor en cierto tipo de programas. Ajá. Pero funcionaba mucho, por ejemplo, con el Chapulín. Era humor de gas. Me gustaba mucho el tipo de humor que tenía el programa. Que era como que un humor muy random, ¿sabes? Parecía a veces sí, como que estaba improvisado. Mira, te voy a explicar. El chipo es mexicano antes del chipo es mexicano. Y sí. O sea, de otra manera no podrías explicar cosas como el origen del Chapulín Colorado. De que explica su nombre completo y de quién es nombrado, ¿te acuerdas de eso? No, no me acuerdo. Bueno, te voy a aplicar el spoiler, porque está bien chido el segmento. Básicamente es un hijo bastardo de Luis Alain. ¿Qué? ¿Y sabes? Hace poco leí un libro que puso un amigo
que hay un libro como la vida del chavo. O sea, como así como el personaje. Oh, sí, sí, ya me acuerdo. Está bien chido, sí. O sea, es como... Porque está muy realista, o sea, es un aspecto muy realista. Y ese escrito del autor no es fanfic ni nada. Maldita sea, casi lo rebasaba. Es cuando nos enteramos que el chavo se llama Vicente. No se llama Vicente. Sí es Vicente, ¿no? Según yo, le dicen Chente, según yo. No. Chente fue el tipo que vivió originalmente en el 8, si no me recuerdo. Pero el nombre del chavo, ¿cuál era? Según yo, sí era Vicente. No, en el libro no lo revelan. Está... Muchas gracias, Angie Demi, DM. Sí, sí, no es cierto, Vicente creo que sí era el tipo porque era, pues ya ves que en la serie dice que pues sí vivía en el 8, o sea, por eso llamaba al chavo el 8, porque sí vivía en el 8 y según esto vivía con él, ¿no? Uh-huh. Y el libro está muy cura porque hasta tiene groserías y todo, como que Don Ramón decía pendejo al chavo. Es que es muy, el libro es como muy cruel, o sea, me encanta porque es ok. Es que es realista porque el chavo es una comedia y todo eso. Pero, ¿sabes qué? Esto no funciona en la vida real porque pasaría eso. Ajá, se hace un plan. Y entonces acá te das cuenta de que, híjole, la serie estaba basada. O sea, me cae porque... Alguien se muere en el libro, ¿no? Sí, es el que vivía en el 8. Ah, se muere el que vivía en el 8 y Jamito. Ah, sí, cierto. Porque acuérdate que Jamito dejó de aparecer porque había fallecido. Vale, vale su alma con carreritas, exactamente. Así es como lo hacemos en los asistentes sin censura. Y por cierto, Y me cae porque, okay, bueno, hay gente que dice, no, que el chavo, que el Chespirito celebraba la mediocridad con su programa, de que, sí, a ver, que los pobres eran felices y que no importaba nada más. Y, ok, ponte a leer ese libro para que sepas qué era lo que estaba diciendo en realidad. Sí. ¿Qué pasa? Porque no era de que fueran felices, sino pobres. Porque le pasaban cosas feas. Pero era como ellos miraban. El mundo, hay un mundo más inocente para ellos, a pesar de todo lo que pasaba. Está bien chido, deben de darse una leída de ese libro. Becky Hansen nos está saludando, hola, hello, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿Cómo está funcionando la vida? Este es de los programas que casi no vi, de hecho, fue este... Motija y... Ajá, sí, eso es casi no lo veo. Estaba curada eso. Había uno en su segmento de... Chapatín. El Doctor Chapatín sí lo veía, a ver, estaba muy curado también. Y era este, creo que había uno donde salía su como que su posibilidad, pues así decirlo, era el profesor Girafales, o sea, no era Aguirre, pero no me acuerdo qué personaje era él. Ah, ok. Pero sí, ya me acordé de que... Creo que era como que un tipo que sabía mucho, según no, esto, no. O algo así. Okay. Oye, dicen de que tú y yo somos locos. Ah, ese era, sí, ándale, ese me dio mucha risa. Pero me gustaba mucho cuando estaba Rubén Aguirre y sí parecía que estaban zapados. Madre, ese no agarra bien el atajo. Bueno, tu bulto. Estoy indeciso, no puede ser. Vamos. Casi. ¡Oh! ¡Quedé en segundo! ¡Le gané a Ricardo! ¡Le gané a Ricardo! Oh, Por fin. Dice. Berkeley, habla inglés. Yes, Berkeley, we do talk English too. We can understand. Sí. Yes, we can read that too. I can read them, but I can speak it so much. Sorry. Dice Gamer, dice, es Game Curious, ¿de dónde son? Somos de Mexicali, Baja California Game. Somos de México. El lugar más caluroso de México. El acento en norteño. Este momento. Pero tenemos acento. O sea, el acento norteño es esto. Tú lo tienes más marcado, sí. ¿Lo tienes más marcado? Sí, lo tiene. Sí, o sea, como que el sonido cantadito te lo tienes más marcado. Pero digo, no se escucha mal, pues no sé, como que así como dice, o sea, pero se te nota como que forma subliminal, ¿sabes cómo? Uh-huh. Como por ejemplo, ¿cuáles coletillas usan? O sea, ¿de qué sé? No sé, como que a veces cuando dices cosas como que tienes la entonada. Buenas. Como yo ahorita diciendo que es un arcoiris. Sí, ¿qué queda? Send arcoiris, perfecto. No, voy a hacer arcoiris como 30 veces ya. Ya sé. Es que la DJ Master está obsesionada con el arcoiris.
Why is your FC tournament code? A tournament aquí code? You can see. Tournament codes. Codes, it's down below in the layout. Right down, you if you can see those numbers, that's the ID for the tournament. Mm-hmm. Ah, no le piqué acelerar. No! Es un fracaso. Que estamos hablando de programas de comedia, siento que me aprende la esperanza de una tercera temporada, de cuarta temporada de la familia Peluche. Siento que es un sueño muy guajiro. No sé, ¿por qué crees que quiero que el... ¿Por qué crees que quiero que fracase el fin de mes y todo lo que puedan? Ya sé, para que porque ese es su último recurso. O sea, no por nada hizo tercera temporada de la familia Peluche después de hacer Jack Gill. ¡Oh! ¡Oye! ¡Sí es cierto! ¿Mm? ¡Damn! Tienes toda la razón, Eric. No había visto esa conexión. No, pero, ¿sabes? Mira, esa es la cosa. Eugenio es muy dependiente. Y... por sí solo depende mucho de los escritores, porque por sí mismo casi no puede hacer nada. O sea, no lo ves haciendo stand-up comedy, no lo ves haciendo improvisación ni nada por decirlo. Oye, tienes sí, razón. Porque depende mucho de sus escritores. Y tuvo los escritores más chilo que, incluso hoy, el día de hoy, de los escritores más chilo que tiene México. Que era la dupla de Gus Rodríguez y Pepe Sierra. Incluso si lo miras el día de hoy, y se aventa uno. Se aventa unas frases bien hermosas. Hace poquito, también ¿viste? Se hizo como es que comentarista político, ¿viste? Que por ejemplo dice de que no sé si supiste la noticia de lo del aeropuerto, de que ahora no va a salir porque hay un cerro enfrente de la policía. De que creo que no se va a poder hacer el aeropuerto, de que hay no se va a poder hacer el aeropuerto porque hay un cerro enfrente. Qué madreado. Entonces él dice. Le tengo mucho respeto a la gente que sigue la tradición de la morena que bajó del cerro. Pero en esta ocasión, bajó un cerro. ¿Cómo se dice? En esta ocasión vimos como un cerro bajó para la morena. Algo parecido, dijo, pero se aventó unos clips bien bonitos. Y también, no sé si miraste lo de Franco Escamilla. Cuando estuvo con Franco Escamilla. No. Se aventó un meme bien hermoso. Ah, ¿el del hijo? Sí. Ah. De que, sí, ese chamaco tonto de que es no, mi hijo. Es un chamaco que no se entiende lo que le dicen. Supongo que ahora es un adulto que no se entiende lo que dice. Sí, es mi hijo. Y me cae porque si miras toda la entrevista, se lo regresa. Le regresa a ese que le dijo. Como unas 5 veces, pero bien inesperado. Okay, I am not I am okay. No te preocupes, ¿dónde nos estás viendo? Es que transmitimos. We are. ¿Cómo se dice? ¿Transmitiendo en inglés? Oh, we're streaming from. Streaming on Facebook, on Twitter. On Twitter. We're streaming on Facebook, on Twitch, and on Mixer, Berkeley. So, I don't know if you're on Twitch or where you're at right now, but we're streaming from different parts. We have yours on. I think we have more views right now on Facebook. Uh-huh. But yeah, it's so okay. It's okay if you're in. We're about to finish, though. I think. Don't get worried about the viewers. We are seeing the. Yeah, we're trying just to have fun. That's what matters. Yo creo que vamos a jugar los carnes más, Eric. Y ya. ¿Dónde vas? Yo no voy a ningún lado. Sí, pero pues ya no voy ahí. Ah, no. Igual, no, no vas a nada. Si se sigue metiendo, pues nos extendemos. Ok, igual. Vamos a comer algo ahorita. No pongas ahí una ahorita. No tengo guardado para mañana. ¿Qué? El money. Algo baratito. En el tianguis, vamos. O nos compramos un pollito y comemos ahí en mi casa. A tu casa. Ay, no. ¿Qué pasó, DJ? I am YouTube. I don't have anything else. I don't worry. Look. Like, no.
three or four people are playing with us right now. Yeah. They are seeing us from different platforms. Two of them are playing, are seeing us from Facebook, and another is still a mixer. Or did you say so Twitch? No, yeah, ya está en Twitch. Okay. Y aquí puedo hablarles, les tengo un desafío. A ver, bestia, ¿cuál es, DJ? Pues estrellitas, coste. No, no sabemos cómo funciona lo de los Sparks, pero igual, díganos. Vamos a saber si decimos si podemos hacerlo. Ah, que por ejemplo, en la entrevista le dice, sí, está intentando... Oye, sí, cada vez más a rato... Más a rato debemos hacer algo, una mesa riñoña, para decirlo. Sí, sí, a mí, déjame, te paso, WhatsApp. Bueno, no es mío, es de mi hijo, pero no te preocupes, él puede escribir. No tienes que hablar con él porque no se entiende nada. Él escribe para que no hables con él porque no se entiende nada. Qué triste, la de. ¿Sabes quién es uno de los historias también más chinos ahorita? Bueno, los que hicieron de una familia de 10. Ok. Enchilazo sopas por a la bestia. Pero hay sopas. No hay sopas ya. No hay sopas. Ya, ahorita se nos acabaron. Tenemos que sacar cargamento. Pero mira, tenemos que ver cómo funcionan los Sparks, que es lo que equivale en estrellas. Dice, no, lo bit you by inches. I think you bit me by a little bit, Berkeley. A ver, ¿dónde? ¿Tú algo así? Pon la bahía de Yoshi. Why Yoshi's Sanctuary? Por cierto, estoy bien emocionado. La segunda temporada de una familia de 10. ¿Viste? ¿Van a sacar otra? Sí, está hinche el trailer. No sabía que el ¿cómo se llama el? Jorge Ortiz, ajá. Ricardo está aquí. ¿Ya revivió? Creo que se estaba muriendo, no, o algo así. ¿Quién? El Ricardo Ortiz, ¿sabes que se enfermó? No me acuerdo de qué. Good luck to you, Berkeley. Pedro Ortiz de Pinedo. Jorge Ortiz de Pinedo. Ajá. Sí, pero cada rato se enferma. Claro que sí, no me acuerdo dónde es Ricardo, ahorita no nos ha enviado mensaje. Pero sí nos está mirando, tengo entendido. We're going to play. Where are you going? No sabemos, Trey. Mira. TUDNF. TUDNF is in. Every two Saturdays. We play with. No. Es cada sábado. Ajá, it's each Saturday. Right. TUDNF is each Saturday. We switch up the games each week. Last week we was playing Super Smash Bros. With the new DLC with Joker. And now, pues, just two for the rounds. We are playing Mario Kart 8. The objectively superior Mario Kart 8. Estoy ciego. Tranquilo, ustedes averiguan mis tiempos privados en Twitch. Bueno, la cuenta de Twitch no es nuestra, así que tienes que. Ahí no tienes que estar recordando en cada stream. Si el Jorge Ortiz de Pinedo. No, no estoy seguro si es el Jorge. A veces se la guió. No sé si es el Jorge Ortiz de Pinedo el que escribe los episodios. Bueno, obviamente sí, es una parte, pero no sé si hay más escritores. Pero está bien chido cómo escribe. O sea, no sé. ¿Cuánto analizar un episodio de la familia? Me da mucha risa la escolita, estaba bien majadero. Ah, ha sido los programas majaderos que han pasado en la tele porque estaba bien vulgar a veces y les valía. Sí. Era el episodio donde estaba Johnny Laboriel, es la cosa más racista. Es como que a la vez se pasaban esa hora en el día. ¿Y lo pasan? ¿Tanta gente? ¿Sí lo pasan? Instituto Comedia. Les vale. Porque no estábamos en Estados Unidos. ¿Qué en segundo? Aquí no somos racistas, somos clasistas. Hola amigos, ¿son pareja? ¿Ustedes qué creen? Sí, somos. Yo soy una mujer. Y yo soy Eric. What's your friend code? El friend code no tenemos esta cuenta. We don't have the friend code right now, Berkeley, but
We're gonna add it later to the... Probably next Saturday when we're gonna play, we're probably gonna put it in there. ¿Qué onda, Chris? Vamos a ver, Chris. ¿Qué curious que hay? ¿Qué pedo? ¿Hoy prendes el Mario Party 4 o qué? ¿Qué onda, bro? ¡Ay! ¡Ya se juntaron todos! ¡Qué bonito! Vamos a extender un poquito. Vamos a aventarnos los dos. ¿Sí sabes? Sí. ¡Ay, ay! No, yo la espalda de la nada. Me va a morir. El Omi me está pegando su enfermedad. Yo también me caí de las escaleras. Te hubiéramos puesto un PNG. Oh, hubiéramos puesto un PNG del Omi con una aureola. Se nos olvidó. Sí, es cierto. Pero aquí ando jugando con ellos. La. Vamos. Ponte a analizar un episodio de una familia de 10. Lo que yo puse hacer como el conteo. O sea, es como una... Es como un sprint. O sea, cuando hay un chiste... No hay un chiste que vaya así solo que le dan su tiempo. No le dan su tiempo a ningún chiste. Van, o sea, avientan todo lo que se puedan y esperan a que te captes un chiste o dos. Sí. Y eso está bien chido para cuando lo mueves a mirar, por eso fue bien popular en las repeticiones. Es que se siente muy casual, ¿sabes? No se siente así como que te hace, como que te ponen el gag o cuando reírte. Exactamente. Porque, por ejemplo, yo le estaba mirando y ahí en un segmento conté como 20 chistes, que hicieron 20 remates en total. O sea, entre sonidos graciosos, contestaciones, intercambio de palabras, está bien creado. O por ejemplo, un intercambio de palabras entre la nena y la hija. No, entre la nena y... ¿Cómo se llama? La hija del Jorge. No me acuerdo. La hija del Plácido. La fresa. Fíjate que no me acuerdo, casi no vi nada. Lo vi, ¡eso! Lo vi en ratos. Ok. ¿Mataste a alguien? Sí, al Ricardo. ¿O no? Es un trato de cabrón. ¿Miraste lo que hice? Lo siento, Garfield. Sí. O sea, ¿con qué? Eso, defiende tu género. Al igual que yo defiendo mi género. La balada ranchera. No, ponga el tom pum para pam para pum pa pam pa pam. Ay, ay. ¿Cuál quieres agarrar? ¿Qué pista quieres? Pon. A ver, pone para cambiar el personaje primero. Oh, Berkeley nos dice que solía tener World Record Mundial en Rainbow Road, el del Super Nintendo. Oh shit. Dim. On Switch, of course. A ver, pone para cambiar de personaje primero. Voy a usar ahora. Let's go. Al Bowser hijo. Pon random. Ay, ay, ay. Obviamente, el que no pidieron. Y que nadie quería, obviamente. ¡Hello, Captain Toad! ¡Nos está saludando! Ese mapa en Double Dash era una pesadilla. Estaba bien satánico. Aunque me cae en Double Dash, es como que los personajes sean más grandes que en el resto de los Mario Kart. Sí. Y así les gusta más frenética. También es otro detalle que miro que me gusta que se haya quedado en el Arquigipi.
cambiaron los personajes. It made me hungry when I played that stage. I'm coming for you, Berkeley. Better watch your butt. Yay, estoy en primero, ahora estoy en segundo. Soy un fracasado, maldita sea. ¿Por qué me tuviste que haber rebasado? Lo siento, Eric. Tenía que hacerlo. Es parte del plan maestro de Dios. No juegan el Smash, lo jugamos la semana pasada, pero igual. Cada semana estamos jugando un juego diferente ahí con ustedes. Depende de lo que ustedes nos digan. Quiere que juguemos cada semana. Eso sí, no jugamos el mismo juego dos semanas seguidas. Tenemos que ir variándole. ¿Sí? Tampoco le vamos a estar jugando Smash cada rato. No, mi cola. La musita. Wow. Nice. Con permiso. No tengo ni idea de qué está pasando a la vez. Como que en ese pedazo todos empezaron a ir al carajo de la nada. ¿Es este R cómo subió tan rápido? ¿El qué? El tipo ese, el que era Drive Bowser. Uh-huh. ¿Ya contestaste lo de no jugar en el Smash? Sí, sí. ¿Descargaste el emulador? No, estamos jugando desde Switch. Sí, porque nosotros sí pagamos por el I tried my best, Berkeley. I was about to. No, es este. Por eso les digo de que pueden. Ah, no, aquí. Es que le etiquetó a alguien, creo. Le preguntó a alguien que si bajó el emulador. Ah, ok. La siguiente semana. GG's. Dale en random otra vez. Ni es nuestro. Nosotros sí pagamos. Ni es nuestro el Switch. Oh, híjole, sí me acuerdo de los programas marranos de Televisa. A ver si me acuerdo cuáles eran todos. Era la escuelita. No, o sea, en conducta la escuelita VIP. La casa de la risa, la parodia. ¿Cómo se llama? La hora pico. La hora pico, exactamente. Estaba esperando de que. Ah, esos momentos cuando eras niño y mirabas. Y miraba los muchachos de la hora pico. ¿Sabes qué tan mindblow de niño fue para mí saber que una de ellas trabajaba en la casona de aquí? No, nunca supe. La muchacha morena. Okay. Vive aquí en Mexicali. No sé si sigue aquí todavía. Ah, cierto, creo que lo anunciaban aquí, sí. en la casona. Un momento que iba a matar con el propio hombre. La bala está bien horrible aquí. Sí, me quedé en segundo. Dale. Ah.
ahorita le enviaste una video. Ok, no. Game Curious, pero me gusta jugar de Mario Party a veces. Entonces, gringos que lo juegan. I have Smash 2 guys, y y'all play y let me know. Of course, Trey, we'll let you know. Second, yes. Ay, ayer se puso bueno. Ahí que estaban jugando. Creo no, que está diciendo no, que están jugando Mario Party. Pero creo que online. ¿Lo juegan online, chicos? El gran azul. Big Blue. Good luck to you too, Berkeley. Ah, el de 64 game. Okay. Ese modelo está curado, no me acuerdo del nombre. Pero oye, sí estaría bien jugar en uno de esos. Pero es ilegal, mijo. No está permitido. Nos van a arrestar. Juega el Miyamoto. Es decir, no. Oh, viejo alcahuete. Platanito en la rampa, agua. También recuerdo que la misma barra de comedia existían programas de stand-up chinos, tan chidos. ¿Y te acuerdas? ¿Y humores locos los codidentes? Sí. ¿Estaba con ganas? ¿Te acuerdas? Sí. Eran los casetes más extraños porque... Privilegio de mandar. Ah, no, sí, es otra cosa. El privilegio de mandar es otra cosa. Fue durante ese periodo pequeño en el que Televisa se lucía... Mire que nomás que hermosos fueron los extremos de Cedillo y Fox, que les valían lo que le dijeran. Sí. Cedillo, porque ya sabe que siempre lo van a hacer, iba a ser sospechoso de la muerte de Goloso. Ah, ya me vale, no importa lo que diga. Y Fox porque le valía lo que le dijeran, porque al fin ya le gané. Y hacía muchos programas de comedia entonces, de comedia política entonces. Que los hechos de peluche, que el privilegio de mandar, que, ¿cómo se llama? Que el informal, ¿te acuerdas del informal? Sí. Está bien chido. Ahorita el... ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó, ¿cómo se llamaba el que hacía ese programa? Jesús Guzmán. Tiene su propio late show ahí en YouTube. Entrevista gente. Tiene hace stand-up, obra de teatro. Actúa eventualmente y es actor de doblaje. Y no solo actor de doblaje, es actor de voz. Oh. Es de los pocos privilegiados que legítimamente hacen series. Da voz a personajes. Qué nice. De hecho, es la voz del chavo. El chavo animado. Ah, ok. Sí. Con la ruta celeste. El chavo animado ya se acabó, ¿no? Sí. Vale, gracias a Dios. Bueno, aquí se acabó. O sea, la serie se empezó a ir mucho a la vez. Como cuando ya se les acabaron todos los episodios. Ya se le acabaron de replicar episodios del original. Y ya empezaban a hacer historias bien madreadas. Es que el del original se replicaba en sus propios episodios. No sé por qué era lo mismo. ¡I got Chris Gay! Híjole, la verdad nos pasé el trasero. GG and good luck. GG for you también. Sí te había dicho lo de Anima, de que hacen pura animación chafa, excepto cuando no está con Televisa. Hace poco me sentí bien aliviado porque ya por fin anunciaron a las de la segunda temporada. Ah, la que está en Netflix. Ajá. Está hecho por Anima Studio. Y sí, está. Pero si tienes... Está animada bien bonito. No, solo está animada. Escriben. La escritura está bien chila. ¿Sí miraste el episodio del Bonnie? No lo vi. Pero sí he visto que hasta los gringos les cayó la serie. ¿Eh? Sí he visto que hasta los gringos les cayó la serie.
Es que eso me encanta. Lo escribieron no para mexicanos, para que sea buena para ser mexicana, sino para que lo mira todo el mundo. Incluso hacen referencia de que no tiene mucho sentido aquí en México, pero igual sí hace mucho sentido ahí en Estados Unidos, así. Digo, por ejemplo, en el episodio de lo que llegan, que viajan en el tiempo y llegan a los, con los colonizadores ingleses, hay muchas referencias allá en Estados Unidos. Era que el programa originalmente estaba hablando en español, ¿no? ¿Eh? O sea, el doblaje original está en español. Sí. Y la verdad... bueno, no es doblaje. ¿Son las voces originales? No. Y eso es lo que me gusta. Hicieron mejores voces porque la película porque me cae gordísimo. Eran Star Talents, ¿no? En algunos casos sí. En otros casos no, pero igual estaban bien chafas las voces. Porque estaban hechas para hacerlo más estereotípicamente mexicano posible. Estereotípicamente mexicano que ni siquiera tenía sentido dentro del propio contexto. Porque, es mexicano porque dice. Porque tienen el acento ñero. Pero no, eso no es México, eso solo es el centro de México. Y lo que sucede hacer ni siquiera es en el centro de México. A veces es en Guanajuato, otra vez es en Morelia y así. Otra vez es. Creo que la primera película es en Oaxaca, que es un acento bien distinto, no tiene nada que ver. Pero aquí le cambiaron todo. Ok, vamos a reparar todo lo nuestro. Vamos a ponerle voces decentes, guiones decentes. No, guiones decentes no, guiones buenos, animación decente. Pero híjole, es el guión. Y los personajes. Se quedó un segundo ahora Berkeley. Y los personajes, híjoles, una bendición. Ya no, incluso los que estaban que aparecían de Comic Relief, no sé si te acuerdas de las calaveritas. Uh-huh. En las películas las calaveritas nomás eran de puro Comic Relief. Pero no, en la serie, haciendo de que tienen una misión. Y haciendo de que son, ¿cómo se dice? Seres metadimensionales, por así decir. O sea, son como unos subdioses. Hay traviesos que los meten en los diferentes tiempos porque los mismos dioses saben de que tienen como una misión. O sea, está bien chido cómo lo van explicando, porque te lo explican bien bonito. Con Einstein. ¿Era ese? Sí, el que caiga. Y también, el alebrije ya no cae gordo. No es el estereotipo drogadicto slash Shiro que era, sino el... Sino qué fuerte. Lo era, ¿a poco no lo era? Sí, estaba drogo siempre. Y ahora es una persona ingenua, pero cuando sabe lo que hace, sabe lo que hace. Good luck, Berkeley. Good luck to you. Ahora sí te voy a ganar. Buena suerte para todos ustedes. Y el mayor plus, maldita sea lo que le hicieron al peor personaje que había hecho la animación mexicana. La fresa. Exactamente, la Teodora. Que ni tenía sentido en el contexto. Y para hacer un borde que se cae el celular de vez en cuando, ni tenía sentido en las películas. Ahora tiene sentido todo lo que hace. Es un personaje no decente, genuinamente bueno. Hasta la... Fue tan bueno el personaje que la llevaron a material waifu. Por eso te digo. Sí. Fajiro estuvo fuerte con ella en esa temporada. Y para acabarla, y no solo eso, tiene el trasfondo más chido de toda la serie. Y lo mejor de todo es que no te lo revelan así sin más. O sea, sí llega, te lo revela, pero van dándote pistas a lo largo de la serie. Pues qué bien que se venda, pues. Bueno, imagino que ya está bien porque ya tiene más libertad también. Ajá, porque híjoles, cuando sacaron esa serie. Me volví a poner mi sombrero Shairo conspiranoico y me dije, entonces Televisa tenía la culpa, otra vez, pero no era culpa, pero siempre resultó que Anima Studios no compartía esa culpa, sino simplemente era el pobre que estaba de esclavo con Televisa, que tenía que hacer todo lo más insípido posible para poderlo vender a más gente. Pero pues siguen haciendo sí, para Televisa, ¿no? Pero bien sí, genérico, chapulín. Sí, porque... todo lo que hacen para Televisa y siguen haciendo para Televisa está bien chapo, pero cuando no hacen nada para Televisa está muy bueno. Porque, por ejemplo, no me acuerdo qué otra cosa hacían en Televisa. Creo que lo de la triple A, no la película, sino una serie que hicieron con Cartoon Network. Por Santo contra las momias, creo. Creo que ellos eran los que me han hecho y es como una serie de culto esa más que nada.
¿Cuándo entraron japoneses al torneo? ¿Eh? ¿Cuándo entraron japoneses al torneo? Ya, hace rato somos internationals. We are international people. Like the Mr. Worldwide, those world, everyone. Mr. Worldwide. Sale Game, muchas gracias por jugar con nosotros. Muchísimas gracias, aquí te esperamos, sí, en buenas partidas también, Game. GG Berkeley. No, acuérdate de darnos like en la página, en el Facebook, donde le transmitimos todos. Tenemos muchos programas igual. El próximo sábado, si quieres jugar con nosotros, aquí vamos a estar. Ay, no. Le puse circuito a Mario sin siquiera. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Creo que nos quedan como 5 minutos, serio. Unos dos más. Yo creo que ajá, alcanzamos dos más. Así que chicos, si no han entrado a jugar, esto es su momento de brillar. ¿Cuál será? ¿Cuál quedará? ¿Qué onda? Madre mía. Madera, la de claro que sí, por supuesto. Ahí vamos a estar. Ahí esperamos conocerte. Ahí nomás dinos quién eres. Sí, sí, sí. Para aventar la platicadilla ahí. Unas chéves. Y unas silveradas también. Unos pericazos. No, no es cierto. No va a haber eso, chicos. Son silverados porque son chéveres. Sale Game. Ahí nos vemos. Nos vemos. No, me aventaron la tierrita. Te vas a ver. Mira que toda la temporada de Gandhi se está acordando de 3 episodios. Si hubiera querido ver, fíjate, la va a buscar. No, por decirte. Híjoles, no, hay uno de los capítulos más. Sí sabes por qué. Ah, por ejemplo, sí sabes por qué te digo de que la Teodora se hizo material Wi-Fi. No. Porque literalmente es otaku, me parece. ¿Carajos? Sí. Está bien curada ese episodio. Porque a diferencia, a ver lo que me gusta, a diferencia de las películas, ahí se van con leyendas, pero de todo el mundo. Ah, ok, o sea, nada, son mexicanas. Algunas son mexicanas, por ejemplo, de Mashiro, el jefe final, por así decirlo, es mexicano, es el Quetzalcóatl. Pero se van ahí con leyendas de todos los países, ya sea populares o históricas. Qué chido. Como por ejemplo, de Bonny, que es sueco, el... ¿cómo se dice? La ¿cómo se dice? Las brujas de Alemania, ¿no? Se van con y después también se van con los calles japoneses. Está chico. Digo, tiene más sentido que se llame leyendas, se trate de varias leyendas, que nada sea como que. Y digo, pues si querían alcanzar así como que fama internacional, pues tenía que irse así. Cuartos. Bueno, uno más, el de respeto. Nice, Berkeley. Nice, going getting a first. Ay, ay, ay. En la espalda. Te digo, lo mío me pegó su. Está sudando. Está haciendo calor. Y sobre todo, su sudor. A ver, pon aleatorio. Me estaba tocando furiosamente y no me lo viste. ¿Por qué crees que estoy así? por fin me dio turbo. Ya te había salido, ¿no? Sí, pero no había entrado. ¿Para qué? Estoy bien como lugar. Ya, ¿para qué? Oye, por cierto, no puedo ser chiquito, ayúdame a confirmar. ¿Sabes dónde salió? No, ni idea. Ah, ok. Entonces me tengo de pedo. Solo lo he escuchado, pero fíjate que no sé lo único de esa frase. ¿Hay un tipo con camisa amarilla en los memes o algo así? Ni idea. Ah, bueno. ¿Tipo con esa camisa amarilla hablas del Raúl? No.
Es que hay, unos grupos de grupos sin ese. No, que es como, imagino que los grupos que se encargaban de stalkear al Christian. Ajá. Pero en vez de con un niño, en vez de atacar a un niño autista, básicamente nos burlamos de un adulto joven que se cree nazi, uno que se cree ario, o de los tías Edgy, el Right. Y que ahora sí, por alguna razón, sigue reseñando anime. Neta, si lo alcanzas a sacar. Esto fue un mentiroso. Buena. That was pretty tight up, Berkeley. You almost got me. Well, I almost got you back. Ay, 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 qué buena. Pues ya, Eric, creo que ya. Ya con esta ya nos vamos. Sí, ya me casé, ya me papá. ¿Este vaso está bien? Ya se rompes otro vaso. No me puedes tomar el lugar de rompevasos. Bueno. Pero bueno, chicos, aquí nosotros nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. A DJ Master que estoy con nosotros. Berkeley, thank you so much for playing with us too. We hope we see you next Saturday. We also stream on Tuesdays. Game Curious que estuvo aquí con nosotros. ¿Quién más tuvimos? A Trey que estuvo aquí jugando con nosotros también. Aquí sigue. Muchas gracias, chicos, por estarnos también, viendo. También a... Ay, voy a hacer otra cosa. También a Dustin Coyote. Que nos Dustin también. Principio, y sí. También muchísimas gracias por... Muchas gracias, chicos, por su apoyo, ¿no? Uh-huh. Y nos vemos, pues, sí, recordarles que estamos como Baja Players. Nosotros somos Nintendo Frontier, su división de ellos. Uh-huh. Nos pueden seguir en Facebook. Nos pueden seguir en Facebook, tanto como Nintendo Frontier y también como Baja Players. Que así estamos es. Como Baja Players, tanto en Facebook como en Twitch, en Mixer. Y YouTube, nos puedes seguir cualquiera de sus plataformas y ahí estamos transmitiendo. Muchas gracias a ti, Prey Marlin, por haber pasado el rato con nosotros. Así es. Y pues es todo, chicos. Nos vemos el siguiente martes. Y ya vamos a estar el. Un recordatorio. Oh, para sí, el día cierto. De mañana, el día de mañana. Que mañana es el Nintendo Play. Apúrense. Te saca, cansa, ahí está. Quieres salir. Sí, así es, chicos. Hoy es el último día para adquirir sus boletos. Así que tienen, yo creo que les queda como 2 horas más. Porque pues tienen que dormir los chicos que lo venden también. Son los últimos. Son los últimos momentos. Últimas horas, últimos boletos. De hecho, ya quitamos toda la publicidad. Porque ya prácticamente ni tenemos boletos. Así es, chicos. Así que pues esperemos que la pasen bien. Puedan ir a ir con nosotros un rato. A platicar y agarrar cura. Va a estar divertido. Uh-huh. Y pues nos vemos el martes. Por ya vamos a estar el equipo completo. Vamos a estar a lo bien silla de ruedas. Ya la tele de que después, bueno, quién sabe si vaya a salir la tele. Porque pues uh-huh. Ya ves que incendió Notre Dame y va a perder su identidad. Nosotros vamos a tener que pilotar el Eva. Si no, lo vamos a tener que hacerlo de nuevo. Y sí. Así es, chicos. Entonces nos vemos. Y pues nos despedimos. Y nos vemos el martes. Nos vemos el martes con Chavito. Un show. Muchos thank yous. Rápido, hasta la próxima. Cámbialo porque si no pierde el efecto dramático. Chan, chan, chan.